Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Primer informe ejecutivo de actividades 2022. Del 1 de noviembre al 31 de enero. Rector Guillermo Garrido Cruz. Área académica. Producción científica. Durante el periodo que se informa, docentes de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla publicaron 5 artículos de revista, 6 capítulos de libro y una reseña. Se abordaron diversos temas como paisaje lingüístico, patrimonio biocultural, desarrollo sustentable, adultos mayores, gastronomía tradicional, producción de vainilla, educación intercultural frente a la pandemia SARS-CoV-2, historia vinculada al género, derecho, innovación ecológica y vinculación comunitaria. Participación de docentes en eventos académicos. En este periodo, docentes de la UIEP participaron como ponentes, coordinadores, conferencistas y evaluadores en distintos congresos, seminarios de investigación, clase espejo y paneles, abordando temas de la antropología, educación, derechos humanos, forma de organización de la cultura ngiwa, migración, política, arte, cine e innovación. Además, un grupo de profesores fungieron como jurado calificador en la Feria de Ciencias e Innovación 2022 del CECITE de Santa Elena Tenepanije, Cuautempan. También cabe destacar que un docente fue dictaminador de un artículo científico. Actividades de los programas de posgrado. Obtención de grados de maestría. 5 estudiantes de la maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje obtuvieron el grado de maestras y maestros. Proyectos de investigación. Docentes de la maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje integraron una red que forma parte del proyecto Violencia Doméstica y Economía Solidaria entre Mujeres del municipio Totonacú de Huehuetla, Puebla, que lleva a cabo la UIEP con el financiamiento del CONACYT. Asimismo, profesores de la UIEP participaron en el Foro del Café 2021 en Soncosotla, Puebla, en el marco de la Feria Patronal e Inicio de la Cosecha del Café 2021, con la ponencia Nutrición del Cultivo del Café. Profesores investigadores de la UIEP obtienen reconocimientos. Como resultado de la aplicación a la convocatoria 2021 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, 4 profesores de la UIEP fueron evaluados favorablemente para obtener el reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores. También, como resultado de la aplicación a la convocatoria 2021 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente al Tipo Superior, 11 profesores de la UIEP recibieron el reconocimiento a perfil deseable y una docente recibió apoyo a la incorporación del nuevo profesor de tiempo completo. Bienvenida al semestre enero-junio 2022 y regreso a la presencialidad. Se dio inicio al semestre enero-junio 2022 de manera presencial, donde más de 1.200 alumnos regresaron a esta casa de estudios después de casi 2 años de trabajo a distancia. Formación integral del estudiantado. Por otra parte, estudiantes de enfermería de la UIEP realizaron prácticas de fundamentos de la disciplina. Los temas que se evaluaron en los laboratorios fueron técnica de lavado de manos, tendido de cama hospitalaria, toma de signos vitales, vendaje, manejo y llenado de la hoja de enfermería y colocación de bata en técnica abierta y cerrada. Además, 3 estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable participaron en el 4º Congreso Internacional de Desarrollo Regional y Agronegocios de la Universidad de Guanajuato, con el cartel científico titulado Alternativas para el Consumo de Papaya, en los municipios de Huehuetla y Cuetzalan, Puebla. En el Día Mundial de Lavado de Manos, estudiantes de enfermería realizaron un taller sobre lavado de manos, donde manifestaron la importancia del correcto lavado de manos en tiempos de pandemia y cómo podemos protegernos y prevenir la adquisición de enfermedades. También, estudiantes de séptimo semestre asistieron a una conferencia práctica de partería tradicional, impartida por la señora Graciela González Galicia, partera tradicional con más de 48 años de experiencia y hablante de la lengua totonaca, con el fin de rescatar los conocimientos de las parteras tradicionales y de esta manera mantener un vínculo de colaboración e integración entre la medicina tradicional indígena mexicana y la medicina alopática. Asimismo, se llevó a cabo el encuentro de estudiantes de Derecho Universidad Veracruzana Intercultural, UIEP, con el propósito de que las y los estudiantes de ambas instituciones reflexionaran sobre sus experiencias en torno a los retos de la enseñanza del derecho con enfoque intercultural, perspectiva de género y derechos humanos de los pueblos originarios. Asimismo, sobre la investigación vinculada en la sistematización del conocimiento jurídico. Igualmente, estudiantes de 5º y 7º semestre de la carrera de Turismo Alternativo de la UIEP realizaron prácticas de rescate en aguas blancas como parte de su curso para lograr la certificación internacional. Con esta acción, se busca que el alumnado desarrolle más habilidades que le permitan un mejor desempeño
y posibilidades en el ámbito laboral. Además, dos estudiantes de nuestra casa de estudios fueron seleccionados por Semarnat para participar durante 15 días junto con jóvenes de toda la República en una capacitación teórico-práctica en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas. Emprendedurismo. Como parte de las actividades de colaboración entre la UIEP y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, se realizó en nuestras instalaciones el taller Elaboración de Productos Medicinales, cuyo objetivo fue la enseñanza y aplicación de la herbolaria y la medicina tradicional en la generación de productos. De igual manera, se desarrollaron diversos talleres orientados al fortalecimiento de las competencias culinarias para el emprendimiento, como la elaboración de cocadas, buñuelos, pizzas y roscas de reyes. Conmemoraciones. Durante el periodo que se informa, tuvo lugar la tradicional posada navideña, a donde acudieron personas de la comunidad de Lipuntahuaca, fiscales, mayordomos, niños y público en general. Por otra parte, la Unidad Académica Tlacotepec participó en el desfile conmemorativo del 111º aniversario de la Revolución Mexicana en la cabecera municipal de Tlacotepec de Benito Juárez. También los días 25 de cada mes se conmemoró el Día Naranja, abordando temas como violencia contra las mujeres, medios digitales sin violencia y crímenes contra las mujeres. Asimismo, en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, se llevó a cabo, en colaboración con autoridades de este lugar, la presentación de la Ruta del Faro de la Educación Sostenible. Titulación. Se titularon 19 estudiantes de la UIEP, 9 de la licenciatura en Lengua y Cultura, 2 en Derecho con enfoque intercultural, 6 de Enfermería y 2 en Turismo Alternativo. Fortalecimiento de las lenguas originarias. Se realizó la presentación de la traducción al totonaco de la obra El Principito, traducido por Pedro Pérez Luna, egresado de la carrera de Lengua y Cultura. Seguimiento a egresadas y egresados. Egresados de la UIEP, que se encuentran realizando su pasantía en el Hospital Comunitario de Huehuetla, impartieron pláticas dirigidas principalmente a estudiantes de enfermería, entre los que se destacaron seguridad del paciente, prevención de sepsis y lavado de manos. Vinculación comunitaria. Como parte del compromiso de la UIEP con la comunidad estudiantil de nivel básico, estudiantes de la licenciatura de enfermería llevaron a cabo el taller Órganos sexuales y reproducción humana, en español y totonaco, a estudiantes de quinto y sexto año de la primaria Leona Vicario, en la comunidad de Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla. Actividades culturales y artísticas. Se llevó a cabo la inauguración del 25 aniversario de la Feria del Libro en Tehuacán, en el Complejo Cultural El Carmen, en donde estudiantes de la Unidad Académica Tlacotepec de Benito Juárez participaron con la danza autóctona de las Tocotinas de la comunidad Ingigua de San Marcos Tlacoyalco y el canto en náhuatl denominado Xocane, de alumnos de la comunidad náhuatl de Santa María la Alta. Del mismo modo, se realizó la celebración del concierto de fin de año Sarao Huasteco, interpretado por el grupo de música medieval, barroca y novohispana, Los Tonos Humanos, llevado a cabo en el Templo Parroquial de San Salvador, en la cabecera municipal de Huehuetla, Puebla. Área de difusión y extensión universitaria. Durante el periodo que se informa, se acudió a 6 ferias profesiográficas en las cuales hubo un impacto en las regiones de Chignahuapan, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaolantongo, Amelucan, Mezcaltochintla y Tenampulco. Además, se llevó a cabo una entrevista televisiva por el Sistema Estatal de Telecomunicaciones y una entrevista en radio. Área de planeación, programación y evaluación. Se realizaron los cursos Interpretación de la Norma ISO 9001-2015 y Formación de Auditores Internos para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad. Por otra parte, se instaló un centro de acceso de información para estudiantes y 2 salas de videoconferencias para docentes y personal administrativo. Además, se dio mantenimiento preventivo a los laboratorios de cómputo. Finalmente, se entregó a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural los proyectos de construcción y equipamiento de la universidad para concursar por recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Asimismo, se hizo entrega del informe de la auditoría a la matrícula del segundo periodo del año fiscal 2021. Dirección de Finanzas y Administración. Durante el periodo que se informa, se está llevando a cabo la ejecución del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2021, Tipo Superior. Área Jurídica. Se firmó el convenio de colaboración entre la UIEP y el Honorable Ayuntamiento de Xochitlán, con acuerdos de trabajo como el servicio social y la colaboración académica. Por último, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la diputada Shell Ariana Hernández García, presidenta de la Comisión de Educación de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, donde se abordaron temas relacionados con la solicitud de recursos extraordinarios para el funcionamiento de la Unidad Académica Tlacotepec de Benito Juárez. Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Primer informe ejecutivo de actividades 2022. Del 1 de noviembre al 31 de enero.
Rector Guillermo Garrido Cruz.